El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cumplirá 51 años de vida y su director regional destacó los avances que se han producido en esta zona. Recalcó, entre los objetivos alcanzados, el haber ampliado en los últimos 3 años la cobertura, un elemento vital a la hora de pensar ayudar a los pequeños agricultores que habitan haciendo soberanía. Es un periodo en que se han generado programas nuevos que estamos convencidos de que no solo ya han dado buenos frutos, sino que los van a dar en el futuro, programas como Esta es mi tierra, que les ayuda a los agricultores a regularizar la tenencia de la tierra. Hemos hecho esfuerzos en materia de presupuestos enormes. Yo he dicho reiteradamente que en estos 3 años y medio se más que duplicó el presupuesto de INDAP en la región. Así que el balance en este momento es de verdad de mucha satisfacción, de sentir que la tarea la hemos cumplido, la estamos cumpliendo y la seguiremos cumpliendo. En materia de emprendimiento, el INDAP ha otorgado apoyo vital a quienes han incursionado en otras áreas, por lo que no solo se ha intervenido en la agricultura tradicional de la zona. El INDAP ha intervenido innovando en materia de uso eficiente de las energías, ha ido innovando en materia de desarrollo de un rubro que es complementario a los ingresos de las familias, que es el de turismo rural. Hemos innovado y mejorado las condiciones de la comercialización, hemos hecho convenio con cadenas de supermercado, con empresas que compran materias primas, para mejorar la relación comercial de los pequeños agricultores, para mejorar la inclusión al mercado de los agricultores. El rubro turismo rural ha crecido además de manera importante en esta región, gracias a lo cual ha aumentado las ofertas en provincias como Chiloé y Palena, con emprendimientos que son atracción no solo para el turista nacional, sino que también para el extranjero. El aniversario de INDAP es el 27 de noviembre y será celebrado con un acto central el día 29 en Castro.